Los políticos incurren en el delito de omisión del deber de socorro. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Buscar el verbo. Incurren. Una vez que has buscado el verbo, tienes que buscar el sujeto. ¿Cómo? Preguntando quién al verbo. ¿Quién incurre? Los políticos. Bueno, hay otros profesores que opinan que lo mejor que se puede hacer para encontrar el sujeto es cambiar el número del verbo. Está en singular, ponerlo en plural. Este está en plural, ponerlo en singular. Incurre. Si yo cambiara esto por incurre, ¿qué cambiaría? Si yo digo incurre, tendría que decir el político. Pues lo que cambia con el verbo cuando cambia de número es el sujeto. Entonces, esto es el sujeto. Sintagma nominal, sujeto. Y el resto es el predicado. Esta es una oración de predicado verbal. Es un sintagma verbal que hace función de predicado verbal. Importante, lo que es y la función que hace. Esto es sintagma nominal y hace función de sujeto. Y tú eres una persona y ahora estás haciendo función de estudiante. Y cuando salgas harás función de amiga. Y cuando vayas al cine harás función de espectadora, pero seguirás siendo una persona. En el delito de omisión del deber de socorro. Todo esto es un sintagma preposicional. Y me sirve para explicar lo que explico siempre, que no es una cosa y luego otra y luego otra, sino que las cosas en lengua están anidadas, una dentro de otra. De omisión del deber de socorro es otro sintagma preposicional que está dentro de este. Del deber de socorro es otro sintagma preposicional que está dentro. Y de socorro es otro sintagma preposicional que está dentro. No está separado del resto. Ahora, ¿qué función tiene en el delito del deber de socorro? Yo para reconocerlo, pregunto. La pregunta sería, ¿en qué incurren los políticos? Y esta preposición es la que señala que esto es un complemento de régimen. Los que tienen complemento de régimen, como dicen, rigen preposición, es decir, que tienen que llevar una preposición para tener significado. Yo no puedo decir los políticos incurren, solo, porque tú me vas a preguntar inmediatamente en qué. Desde ese punto de vista es algo parecido al complemento directo. Yo compré. Te sale preguntar qué compraste y aquí te sale preguntar en qué incurren. Esta preposición es la marca que indica que esto es un complemento de régimen. Y dentro tiene varios complementos del nombre, de delito. ¿Qué delito cometieron? De omisión.
Complemento del nombre o adyacente, depende de cómo le llames. Del deber, la omisión del deber. Complemento del nombre que tiene al lado. Los complementos del nombre siempre se refieren al que tienen delante. De socorro, complemento del nombre. Dime más verbos que tengan complemento de régimen. De toda la lista que tienes ahí. Me abastezco. ¿De qué te abasteces? Me abastezco de cervezas para ver el partido de fútbol. Otro. Animo. ¿A quién animas? El A señala que tiene complemento de régimen. Animo a mi equipo. Otro. ¿Cómo? Ah, definirse. Me defino por estar a favor del matrimonio homosexual, por ejemplo. Otra. Me olvidé. A no ser que tú sepas de qué estás hablando, tienes que decir me olvidé de poner la lavadora. Y así con todos.